Enfoque Deportivo. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal de Todos los Deportes? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión del acontecer deportivo en este día viernes 15 de diciembre a través de las pantallas del CDO. Comenzamos esta revisión informativa con el básquetbol porque hay información de la Universidad de Concepción que este jueves disputó su segundo partido por la Champions League Básquetbol de las Américas allá en Brasil. El Campanil enfrentaba al equipo de Obras de Argentina en su segundo partido y lamentablemente cayó frente a los trasandinos por 93-75, donde este equipo argentino se encontró o tuvo entre sus filas al MVP del partido, que es André Spy. Lamentable derrota entonces del Campanil, que tenía aspiraciones de conseguir al menos su primer triunfo en esta competición. Recordemos que había hecho su estreno este miércoles frente al Ceci Franca de Brasil, el campeón vigente de la competición, y también había caído derrotado en esa oportunidad. Un Campanil que terminó esta primera ventana internacional y continuará en esta competencia durante enero, entre el 20 y 22 de enero, esta vez en Concepción, enfrentando a los mismos rivales. Así termina entonces esta primera ventana del Campanil en la Basketball Champions League de las Américas, que ahora deberá concentrarse en la competencia local, bien digo, en la Copa Chile CDO, porque el próximo jueves deberá enfrentar a Vancouver por la primera llave de este Final Four de la Copa CDO Cecinas Llanquihue de la Copa Chile del básquetbol. Próximo jueves entonces el Campanil se concentra en la competencia local. Continuamos con las informaciones porque una nueva liga, una nueva fecha también digo, de la Liga de Vóley se enfrentan esta tarde. Partidos imperdibles. Atención todos los fanáticos y fanáticas del voleibol, porque desde las 16:45 horas, y que será transmisión de CDO, el canal de todos los deportes, se enfrentarán cuatro equipos que probablemente estarán disputando la corona durante toda la temporada. Hablamos de Colo-Colo, que se deberá enfrentar a su similar de Murano, y también de La Pintana, que enfrenta al poderoso Boston College. Desde las 16:45 horas, entonces, en vivo y en directo, estará todo el equipo de CDO desplegado con nuestro periodista en cancha, Yerko Ávila, en directo desde La Pintana, y usted podrá ver también estos compromisos a través de www.cdomás.cl y en la aplicación de CDO Más. Continuamos con esta revisión informativa con el hockey césped, porque los Diablos Juniors jugaron frente a Corea del Sur en lo que es este miércoles. Sí, este miércoles disputaron su partido frente a Corea del Sur y lamentablemente cayeron derrotados por 2-1 en un compromiso en que abrió la cuenta el chileno Joaquín Muñoz, pero que lamentablemente Corea del Sur lo da vuelta solo en 2 minutos de partido. Los minutos 52 y 54 le revirtieron el marcador a los chilenos, que deberán hoy día viernes disputar el próximo partido en esta competición frente a Canadá, un duro rival que sin duda será un compromiso bien comprometedor, se podría decir. Sabemos que son referentes en este deporte, por lo tanto un partido que exigirá a los Diablos Juniors sacar lo mejor de ellos. Este encuentro se va a disputar a partir de las 22 horas de este viernes 15 de diciembre, 22 horas chilenas, en el Mundial que se está disputando en Malasia. Por lo tanto, los Diablos Juniors tendrán su último apronte para disputar el 15º lugar de esta competición. Así es, versus Canadá. Ojalá que les vaya bien, toda la suerte del mundo a los Diablos Juniors. Nosotros dejamos esta revisión informativa hasta acá y nos volvemos a reencontrar próximamente en el canal de Todos los Deportes con más información del acontecer deportivo. Muy buenos días. Enfoque Deportivo.